presenta su prueba individual, Silvestre del Amparo. Saino Sucodón tiene 94 meses de edad. Sigoyarón de Reina, procurando la mesa de fútbol, y viene el interior de la Pandora, la estrella de Otamonta, Camil de Hoyos. Silvestre del Amparo, con el número 2. Es el caballo que, a mi juicio, tiene la mayor puntuación en la competencia, donde principalmente el caballo marca la diferencia en términos de cadencia, un caballo bastante preciso, un caballo que demostrando agilidad, demostrando destreza en la ejecución, mantiene la cadencia adecuada para el andar, tanto en línea recta como cuando va a la prueba del 8. Llévelo al galope, por favor, señor montador, en el galope, un caballo suave, un caballo reunido. Con gusto para él, el título de gran campeón en el andar del trote y galope colombiano. En el Jardín Borgas número 2, un caballo de gran condición en el fenotipo, la talla, la conformación, un caballo que condición o en puntuación de fenotipo en este grupo es bastante sobresaliente. El único detalle del caballo, el caballo cuando está en la prueba del 8 tiende a agilizarse, esa condición se le penaliza. Para él con gusto el título de gran campeón reservado. Ejemplar que porta número 4, caballo de buena condición en el desplazamiento, gran nivel de energía, hay que penalizarle más falta de sostenimiento en la prueba del 8.
para él con gusto la cinta de primer finalista. Ejemplar que porta número 3, caballo que tiene gran vitalidad, caballo que en línea recta tiene un gran ejercicio. El detalle en la prueba del 8, caballo tiende a perder la simetría a nivel del tren posterior. Para él con gusto la cinta de segundo finalista. David Hoyos y el gran campeón del trote.